Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Cultura de Turquía. Hoy vamos a hablar de un lugar maravilloso para la historia de la humanidad y también para la historia de la literatura y de la fantasía. Estamos hablando de Troya, un lugar que para muchos pues es así como donde empieza todo, donde todas las leyendas y mitos que manejamos hoy en día nacen. También es un lugar importantísimo para entender toda la historia de Asia Menor y obviamente toda la historia de la antigüedad de los griegos. Troya está ubicada en Turquía, al noroeste, conocida también como Truva. Se sabe que ahí se desarrolló una mítica guerra, todavía en discusión por algunos autores y científicos, debido a que se necesitan pruebas para realmente definir que ahí se desarrolló esta batalla entre los griegos, entre todo este grupo capitaneado por, en ese entonces, por Agamenón, con el pretexto de recuperar a Helena de Troya. Y bueno, pues hoy en día se siguen haciendo investigaciones, desafortunadamente debido a las guerras que han ocurrido en Turquía, a los errores que han cometido algunos arqueólogos en la limpieza de esa zona, debido a que se encuentra muy, muy cerca de Çanakkale, donde fue un fortín, donde se realizaron batallas cruciales muy importantes en el siglo XX, y entonces esa zona finalmente ha sido pues muy, muy violentada, por lo tanto, tanto por el clima como por algunos detalles de textos importantísimos, es que se puede ubicar y se hace la referencia de que ahí existió. Y bueno, vamos a hablar de Troya, porque si usted algún día quiere ir a Turquía, es forzoso que además de que visite Pamukkale o Capadocia o Estambul, necesita viajar a Troya para entender de qué hablaba Homero en la Ilíada y la Odisea cuando se refería a los vientos y a todas las gracias y bondades de los dioses de ese tiempo. Y justamente vamos a hablar de eso. Esta célebre guerra, que fue escrita en la Ilíada, un poema épico que habla acerca de la guerra, la Odisea va a ser la que habla acerca de la paz, pues fue atribuida, este texto fue atribuido a Homero, un escritor ciego, que los autores mencionan que escribió ese texto por lo menos 600 años antes de Cristo, aunque la historia habla de una selección de mitos muy importantes y mucho más antiguos, por eso es tan interesante y por eso es tan trascendental estos dos poemas. Debido a que en su conjunto están pues recuperando las historias más interesantes de ese tiempo, las que tienen que ver con Afrodita, con Zeus, con Menelao. Y bueno, vamos a recordar un poquito nada más, un poquitito. Se supone que se va a realizar una fiesta, una boda para la diosa Tetis, pero ella no va a invitar a una diosa importante. Tetis va a ser madre de Aquiles después. Tetis se casa con un humano. Y a esta boda invitan a todo el mundo, no invitan a una diosa, que es nada más y nada menos que una diosa bastante complicada, que ante el desprecio lo que va a hacer es que se va a presentar a esta fiesta y va a llevar una manzana de oro que va a tener escrito para la más bella. Es la famosa manzana de la discordia. Entonces ella va a tirarla al aire, esperando que Zeus tenga que decidir entre su hija Atenea, Afrodita, su nuera o su esposa Hera, que es muy celosa, por cierto, y meterlas en un gran problema. A ver, decidir Zeus quién es la más bella de las diosas olímpicas. Entonces Zeus al ver eso decide hacer caso omiso y entonces busca en la tierra un hombre que era muy famoso por ser juicioso y por su bondad, Paris. Y entonces Paris, que vivía en el monte Ida, pues va a ser escogido por Zeus y va a mandarle a las diosas a un lugar donde él se va a encontrar dormitando para que decida quién es la que se merece esa manzana de oro, la manzana que dice para la más bella. Entonces, Paris va a enfrentarse a una resolución donde él
Pues por un lado, primero está en shock encontrándose con estas divinidades, pero en segunda sabe que representan cada una. Hera, una diosa que va a proteger a la familia, pero también a los guerreros, Atenea, diosa de la guerra, y Afrodita, diosa del amor. Las primeras dos le van a ofrecer poder, fama, ser el mejor de los guerreros, tener victorias y salir siempre invicto. Pero Afrodita, muy interesante, va a ofrecerle a la mujer más hermosa de la tierra hasta ese momento, que es nada más y nada menos Helena. Helena, que era una mujer casada, los historiadores y todos los autores que han escrito acerca de la Ilíada y la Odisea a veces mencionan que ella ya tenía una niña, que ya era grande, a veces mencionan que era muy jovencita. Ella había sido casada por su padre con un hombre llamado Menelao, hermano de Agamenón. Obviamente sin amor, pero ella ya era una mujer casada, comprometida. Entonces, París lo que va a recibir es pues una especie de hechizo, donde él, sin hacer uso de su libre albedrío, se va a ver enamorado de Afrodita y entonces va a despreciar a las otras diosas, que por supuesto montan en cólera y deciden volverse sus enemigas. Ellas van a defender entonces a la parte de Menelao, Agamenón, de Ulises y todos los pueblos que se van a unir en contra de París, porque cuando París va a hacer una visita diplomática a Menelao es cuando se da cuenta que ahí está Helena, esa mujer por la que había él decidido a Afrodita, y entonces se la roba. Algunos autores dicen que Helena se fue por su propio pie, otros que también está bajo un encanto, que ellos están bajo este hechizo. Realmente su destino de Helena no va a ser estar con París, su destino desde el principio es estar con Menelao. Cosa que se cumple porque cuando París se lleva a Helena, su padre y todo el mundo que están también en un principio furiosos porque saben lo que representa echarse a todo un grupo de guerreros en su contra en un momento crucial para el comercio. Bueno, aún así deciden proteger a Helena, por eso la convierten en Helena de Troya. Y esto da pie a que, por su honor, Menelao y Agamenón decidan juntar a los aqueos, a todos los grupos que quieren realmente desde ese tiempo destruir a los troyanos, porque son un punto importante para todo el comercio de Asia Menor. Y entonces, con el pretexto de recuperar a Helena, pues van y se enfrentan y desarrollan una guerra que va a durar 10 años, en donde ambos bandos van a verse disminuidos y van a ver que no van ganando. Porque en esta guerra, recordemos que está metida también la diosa Atenea y la diosa Hera. Afrodita no puede hacer mucho, nada más que sostener el amor. Y entonces, por lo mismo, se van a dar enfrentamientos muy importantes hasta que en un punto deciden emplear una estrategia que es la de hacer creerle a los troyanos que Agamenón, Ulises, todos deciden mejor retirarse, construyendo un gran monumento en honor a algún dios, que es un caballo. Y entonces, cuando salen los troyanos y ven que ya no están las naves enemigas, nada más un gran caballo, lo meten, que es el famosísimo caballo de Troya, cuando adentro tiene a todos los guerreros de Odiseo o Ulises. Ya adentro, ya después de la celebración de los troyanos, cuando ya están todos tomados y ya están todos cansados, salen del caballo, de la panza del caballo, Ulises y todo su ejército, matando al rey, matando a la familia imperial y pues dejando obviamente desprotegida a Helena, quien va a regresar con Menelao. En la historia se dice que Menelao y Helena llegan a tener hasta 12 hijos y París es asesinado. Entonces, esta guerra, que como decíamos es parte de literatura, parte de las creencias que se fueron juntando y de algunos datos reales históricos, pues sigue siendo analizada porque Truva, hoy Troya en Turquía, pues es un espacio arqueológico muy interesante para todos aquellos que quieren saber un poquito más. Se pueden ver las eras por las que pasó, obviamente las construcciones una y otra encima de la primera. Y hay un museo muy interesante. Se puede ver el espacio donde se dice que Alejandro Magno agarró el arco de Aquiles para celebrar una ceremonia, pero sobre todo también se puede ver el mar y uno puede imaginar a todos los barcos llegando bajo los gritos de los enemigos de París. La Troya histórica se dice que estuvo habitada desde principios del tercer milenio antes de Cristo
Y como decía, está situada en la provincia turca de Çanakkale, junto al estrecho de los Dardanelos, entre los ríos Escamandro y Simois, y ocupa una posición estratégica para el acceso del Mar Negro. En su entorno se encuentra la cordillera del Monte Ida, como mencionábamos, y bueno, es un lugar particularmente interesante por sus vientos y por su clima. Obviamente está conectado con el mar Egeo. Y es famosísimo mencionar esto del viento del nordeste, donde sobre todo de mayo a octubre, pues es tan intenso que se supone que los barcos que venían de Agamenón en la antigüedad justamente lo pudieron haber hecho en ese tiempo por las condiciones, porque era más favorable en ese entonces poder hacer un gran viaje. Tras siglos de olvido, las ruinas de Troya fueron descubiertas por las excavaciones que se fueron realizando en 1871. Tras una serie como de investigaciones, y en 1998 Troya fue finalmente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, afirmando que tiene una inmensa importancia para el entendimiento de la evolución de la civilización europea en un estado básico de sus primeras etapas. Es además una excepcional reliquia, es un lugar importante por la importancia cultural y por la profunda influencia de la Ilíada y la Odisea en las artes durante estos 2 milenios. ¿Por qué es importante Troya al final del día? Pues porque nos reúne todos los mitos que marcaban un orden moral y un orden ético. Nos van a hablar acerca de la traición, acerca de la venganza, pero sobre todo acerca del destino, que para los griegos era muy importante. Recordemos que para ellos el orden cósmico, cuando era interrumpido por un humano, pues tenía que restablecerse justamente con la destrucción del que causó todo el caos. Es por eso que París no va a quedarse con un final feliz, sino que va a verse destruido. Y Helena tampoco va a tener que cumplir con continuar con su matrimonio con Menelao hasta la vejez. Entonces, esta historia romántica, pero también llena de guerras, pues la podemos consultar, la podemos leer en todos los idiomas. Y si usted va a Troya, sin duda va a sentir un escalofrío. Y va a salir, va a sentir mucha emoción cuando se suba a ese caballo que está colocado, un caballo de fantasía, que nos permite imaginar que adentro de la panza del caballo de Troya se encontraban 30 de los guerreros más importantes de Odiseo y obviamente pues de todo su destino. Muchas gracias por vernos. Por favor, si les gusta nuestro video, compártanlo, denle like y síganos en un siguiente espacio. Hasta luego.